la relación de los Jury con Carmen de Areco ya transita la cuarta generación. Esta esquina simboliza este arraigo, cuyo predio donó Pedro de Salvo, abuelo de Víctor Jury, para la construcción de una escuela. Escuela que tuvo en sus aulas a Víctor y a sus tres hijos. El emprendimiento de Jury trasciende el seno familiar y es de gran importancia para toda la comunidad de Areco. Yo digo siempre que Industria Víctor Jury S.A. es la fábrica del pueblo. Porque yo siempre digo, ¿quién no vino a mi tornería a cebar mate, a ayudarme a hacer una pieza? ¿Te imaginas que pasaba el productor con la pieza rota de la máquina y venían los 10 empleados en la camioneta atrás y se bajaban todos y te ayudaban, te cebaban mate y te conversaban y vos le hacías el trabajo y sí, venía otro. Después la gente del pueblo mismo, con cualquier pavadita, una soldadura. ¿Quién no fue a mi empresa? Todos nos vieron crecer, todo el pueblo nos vio crecer, la gente grande. Y hoy por hoy, y yo veo, nos tienen un aprecio especial por la empresa, por mi persona, por mi familia, porque todo le parece que es de ellos la empresa, ¿no? Porque creció así, entre la gente. Entonces yo tengo ese orgullo de decir, y además, que gracias a esta empresa, que empezó de alguna manera a industrializar la ciudad, porque yo tuve que poner una plegadora con un socio, porque es Fernando Meoni, y luego se incorporó Adrián. Bueno, Adrián, mi hijo, empezó con la... Porque no teníamos para plegar, teníamos que hacer 150 kilómetros. Hoy tenemos una plegadora que está plegando 50.000 kilos de chapa. Estamos vendiendo hierro. Estamos con 10, 12 empleados. Y para mí es todo. Fue toda una vida. Tenía 17 años cuando entré acá, así que es todo. Es como mi casa, mi familia, los chicos. O sea, yo soy como... Me siento parte y como... propio de que es mío esto. Bueno, gracias a Víctor me dio la posibilidad de estar hoy en esta empresa, conocer mucha gente y desarrollar lo que yo tenía medio escondido, porque en el campo no se puede desarrollar muchas cosas. Y bueno, con Víctor me dio la posibilidad, así que estamos tranquilos y felices acá. Yo siempre le digo a Víctor y a sus hijas que esta empresa, sin ser dueño, es una partecita mía. Yo me crié acá prácticamente, me crié acá con... Es toda una familia esto ya. Me siento parte de la familia. Para nosotros es un orgullo tener una máquina en Rusia o en Francia. Es un orgullo porque algo hecho por nosotros. Está en nuestras manos ahí. Estas instalaciones también son sede de capacitación para los alumnos de la Escuela de Oficios Profesionales y del establecimiento Juan 23, que toman clases prácticas de soldadura y de gestión industrial. Otra forma más de Víctor Jury de afianzar los lazos con la comunidad que lo vio crecer.